Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Guanajuato Preppers. Mi nombre es Teo. Y bueno, en esta ocasión quiero compartirles un tema importante y que poco o mínimo o nulo se habla, que es la vestimenta de una persona de protección, un elemento, un agente de protección, una escolta, ¿sí? Hay que crear ropa, hay ropa de marca especial para esa función, ¿sí? En esta ocasión, la primera vestimenta que traigo es para aquellos escoltas, aquellos agentes de protección que trabajan en destinos de clima cálido, destinos de playa, ¿sí? Aquí en el sur de la República, estamos en México, pues lo que es el estado de Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, en ciertas partes del año, acá para Sinaloa, ¿sí? Que la ropa que tú traes de diario, una opción es la guayabera, ¿sí? No sé cómo le conozcan en tu país, pero bueno, aquí se les llama guayabera. En este momento traigo una, ¿sí? Entre comillas, es una guayabera convencional, pero está modificada, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues son los botones normales que trae, pero para hacer un rápido desenfunde, ¿sí?, lo que tiene, siempre hay que usar, yo ya lo había mencionado, siempre traigo camiseta debajo, playera debajo de mis camisas. Si se fijan, esta guayabera trae botones normales, pero por la parte de atrás, ¿sí?, no se abrocha, es decir, aquí donde va el ojal está el botón, ¿sí?, aquí está el botón, y por atrás trae un broche con su contraparte que está de este lado. Entonces, lo que tú vas a hacer es vas a abrochar la guayabera, es decir, son broches, no es un, ¿cómo se llama?, un botón normal, ¿sí? O sea, todos, esta guayabera está modificada, ¿sí? Ahí aparenta que está abrochada, o sea, que pasas por el botón por el ojal, pero no, lo que tiene por la parte de atrás es un broche. O sea, el ojal está tapado, lo que hicieron fue coser el botón al ojal y por la parte de atrás ponerle el botón y su contraparte del botón. Toda la camisa está modificada. ¿Para qué? Para que no tengas que batallar. Digo, a mí me queda holgada, pero si te queda un poco más justa, la otra es también desde aquí, ¿sí? Pero pues tú estás aquí, ¿sí? Entonces puedes hacer un desenfunde rápido. Entonces, esta guayabera normal, yo la mandé modificar. Eso te lo puede hacer un sastre bueno, de buena hechura, lo puedes mandar a hacer. De hecho, casi toda la ropa la tengo modificada, ¿sale? Y obviamente, pues aquí tengo mi navaja, ¿sí? Acá traigo cargadores extras, ¿sí?, una pluma táctica. No me puse el radio, pero pues el radio te lo puedes poner acá atrás, por dentro, y el chícharo, ¿no? Pero básicamente lo que quería mostrarte es obviamente pantalón 5.11. Algo bien importante de la vestimenta, y él lo he notado mucho en los elementos de protección, es el calzado, los zapatos, ¿sí? Ahorita que me cambia traje, no se debe usar mocasín ni con hebillas, tiene que ser calzado de agujetas. En este caso yo les voy a compartir el calzado que yo uso, ¿sí? Es de agujetas. Como estás mucho tiempo parado, caminas demasiado, la recomendación que te hago yo es que el calzado debe de ser grueso en la suela,
suela de goma, en este caso es una suela bastante gruesa y de goma, ¿sí? Lo que hace es que no te canses tanto si estás mucho tiempo parado o mucho tiempo caminando, ¿sí? El zapato debe de ser de agujeta. Este calzado en específico es un calzado que lo puedes usar con traje o sport. Es un tipo bostoniano, ¿sí? Pero es de agujeta. No debes de usar mocasines, menos con traje, ¿sí? Tiene que ser agujeta. ¿Para qué? Para que lo puedas hacer el doble amarrado y el zapato quede sujeto. Pues si tienes que correr con o patear con un zapato de mocasín, se te va a salir, ¿sí? Entonces este zapato lo que hace es da un toque de elegancia. Lo puedes usar con ropa sport o con traje, ¿sí? De hecho, este mismo modelo yo lo tengo, en este caso, bueno, pues aquí lo traigo, es vino con azul, tengo café, ¿sí? Lo tengo los tres colores en el mismo modelo. Entonces la recomendación tiene que ser un zapato robusto, cómodo, firme y que te pueda dar buena sujeción en los pies, ¿sale? Entonces, la guayabera es una guayabera convencional, la modifiqué, pantalones 5-11, mi calzado, traigo mi arma, mi holster y portacargadores, ¿sí? Entonces, esta es para ti, escolta, protector, que estás en destino de playa, que tienes que usar guayabera, esta es una buena opción y modificada, ¿sí? Pues vamos a hacer el siguiente cambio de ropa para mostrarles cómo puedes tú hacer el desenfunde rápidamente. Acompáñame, continúa conmigo. Ok, gracias por continuar conmigo. Esta es otra vestimenta. Si tú te manejas en ropa sport, que también puede ser en destino cálido, puede ser en ciudades en el interior de la República, ¿sí? Que no tengas que usar traje, esta es otra opción. Esta es ropa igual, es 5.11, la camisa, ¿sí? La gran mayoría de las camisas de la marca 5.11 son de broche, muy poquitas son de botón, ¿sí? Y lo mismo, o sea, aquí. Ok, en este caso traigo holster a la una, desde apéndice, appendix holster a la una, ¿sí? Y lo que traigo acá es, no traigo holster ni a las 3 ni a las 9, lo que tengo es el holster con el clip que ya les mostré cómo se instala, ¿sí? O sea, quiero andar un poco más sport, con menos peso, entonces aquí lo que tengo es el cargador extra con el clip. Igual la camisa se abrocha, normalmente son camisas holgadas, ¿sí? Pero igual si tienes tú que desenfundar, tienes que desabrochar la camisa para poder hacer un desenfunde rápido, bueno, pues lo vas a poder hacer porque trae broches, ¿sí? Todavía aún más quieres andar más ligero, pero sí aquí hay un riesgo en el enfunde, ¿sí? Entonces, lo que puedes hacer es no traer holster y traer el arma con el clip que también ya les enseñé, ¿sí? Es el clip para traerla de apéndice sin holster, ¿sí? Nomás aquí hay que tener mucho cuidado a la hora del enfunde. El desenfunde no, porque el disparador gira hacia atrás, entonces si tú vas a sacar el arma no hay riesgo, porque si se atora con la camisa, el disparador va a recorrer hacia enfrente, no se dispara. Aquí es cuando vas a enfundar, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tú no quieres traer holster y quieres andar un poco más holgado, menos peso por los holsters, ya sea de apéndice a 3 y a las 9, lo mismo, traes el cargador extra aquí con el clip y el arma aquí con el clip, ¿sí? Volvemos a lo mismo, esta ropa es de broches, la camisa 5.11, el pantalón, la camisa, ¿sí? Entonces las maneras de desenfundar ya lo hemos visto, una es a una sola mano, la otra es aquí así, ¿sale? Ahorita traigo los zapatos color negro,
¿sí? Aquí están los que traía de su momento, que son vino con negro. Es el mismo modelo, es de agujetas, tipo bostoniano. La suela es de goma, es gruesa, me da mucho confort, ¿sí? Si estoy mucho tiempo parado, no me cansa. Si tengo que caminar mucho también, ¿sí? Y la agujeta es bastante gruesa y larga, porque hay que ser doble nudo para que no se te zafen los zapatos. ¿Sí? Aquí está. Y tengo un color café. ¿Sale? Entonces, es una camisa bastante cómoda, holgada. Aquí está. Y traigo mi navaja, el arma y un cargador extra. ¿Sale? Puedo traer la mochila, que ya por ahí hicimos un review, con uno o dos cargadores extras, ¿sale? No el arma siempre va contigo, ¿sale? Entonces vamos a hacer un tercer cambio de ropa. Te pido que continúes conmigo. Ok, gracias por continuar. Si tú te conduces, trabajas con traje, ¿sí? Lo mismo, el traje abrochado, pero no es un traje, no es que el botón entre en el ojal, sino se abrocha. Tiene el botón cosido en el ojal, tiene el broche y la parte contraria del broche. Ahí está. Estás en la línea, estás bien presentable. ¿Sí? Obviamente nunca se abrochan los dos botones, se abrocha nada más el de arriba. Ahí está, estás aquí. Tengo una maleta con otros holsters y la verdad es que no se me olvidó traerla para acá. Los traigo dos holsters negros, pero es muy tosco, tengo uno más sencillo. ¿Sí? Entonces traigo el arma y dos cargadores, dos magazines. Que esta es la vestimenta correcta. Volvemos a lo mismo. Si tú te quieres manejar más discreto, con menos volumen en tu traje, bueno, lo que puedes hacer es quitar el holster y conducirte con el arma, con el clip. Entonces no se nota tanto, cargadores sí son importantes, aquí estoy abrochado. Nada más se abrocha el botón de arriba, si te fijas no se nota, estás bien presentado, estoy aquí parado. ¿Vale? O puedes manejarlo a las dos, el arma. Aquí el filo del saco hace que cubra tu arma. Siempre que estés parado, siempre debes de tener el saco abrochado. Siempre, siempre, siempre. Hay que cuidar la línea. Aquí estás parado. ¿Sí? Igual, te vas a sentar, te lo desabrochas, no se nota. ¿Sí? Siempre es nada más el botón de arriba. Si tu patrón, tu principal te dice alíñese bien y te tienes que abrochar los dos, pues están abrochados. ¿Sí? Aquí parado, ¿vale? Aquí está. Entonces, te lo vuelvo a mostrar. Es el botón original del saco, pero está cosido sobre el ojal. O sea, el ojal lo que hacen es que lo cierran, cosen el botón, ponen el broche por la parte de atrás y la contraparte del broche. Lo pones en donde debería de ir el botón. ¿Sí? Entonces estás abrochado. No se nota. Todo lo demás es igual. ¿Sí? Estás caminando. Ahorita traigo los zapatos negros que les mostré hace tanto. ¿Sí? Tengo los tres pares, se me hacen bastante cómodos, incluso tienen suela antiderrapante. Entonces,
puedes traer el arma aquí, para que no te haga bulto el holster del arma y el cargador. Que incluso, si quieres manejar todavía más discreto, puedes traer nada más el puro, que no lo recomiendo, en traje no. Es traer el portamagazine, ese sí completo, los dos, pero si no, el cargador, el magazine del clip, para que lo puedas traer aquí metido. Pero no lo recomiendo, porque se abultan las bolsas del pantalón. Aquí está. Dale. Aquí puede ser rápido un... Dale. Entonces, estos son tips de vestimenta para cada uno de las ciudades en donde trabajas. Traje, si te tienes que conducir con traje, bueno, ya sabes, en un buen sastre, cómo modificar tus sacos, ¿sí? Cómo portar tu arma y tu magazine, ¿sí? Si eres de provincia, en estados de la república o en municipios, en unos países en donde no andas de traje, bueno, pues ya las vestimentas anteriores. Si te tienes que vestir con guayabera, en caso de la ropa 5.11, no necesitas modificarla. Las camisas, la gran mayoría, son de botón, de broches, ¿sí? No tienes que desajustar, tienes que hacer un rápido desenfunde, lo puedes hacer. La guayabera, igual que el saco, que el traje, puede ser que también te conduzcas con saco sport. Normalmente no se usa, es traje completo o ropa sport. Pues hay que llevarla con un buen sastre para que le hagas la modificación y bueno, esté bien presentable, porque la línea es bien importante, la presentación es importante, ¿sí? No usar zapatos mocasines, no con hebillas, con broches, eso es pésimo, se ve pésimo. Tiene que ser con agujeta, ¿sale? En este caso, este modelo de zapato es formal y casual, lo puedes usar con traje y lo puedes usar con ropa esportiva. Espero que estos tips te sirvan, te ayuden, sean de tu interés. No hay nada de material en internet, estuve revisando y no hay absolutamente nada. Por eso decidí hacer este video. Te doy las gracias por haber estado aquí en Guanajuato Preppers. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, a que compartas esta información. Si tienes compañeros, conocidos, agentes de protección, personas que se dedican a la protección VIP, pues yo creo que les va a interesar esta información. Te invito a que te suscribas, a que nos regales un like. Por aquí van a pasar las redes sociales, ¿sí? Instagram, Facebook, nuestro correo electrónico. Si requieres alguna asesoría, alguna duda en específico, bueno, lo puedes hacer. Te doy las gracias y nos vemos hasta la próxima.